¿Erdal, te equivocaste? ¡Hassan! No, no, no puede ser. No. Ay, no. 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 ¡Hassan! ¡Hassan! ¿Qué se siente, Hassan? Sabes que estoy frente a ti, ¿cierto? Pero no me ves. Hassan, tal vez te prepare una linda sorpresa este día. ¿Pero qué voy a hacer? ¿Qué voy a prepararte? ¿Sabes qué tengo en mi mano? Voy a matarte, Hassan. De una vez. O mejor después. ¿Sabes qué es la desesperación, Hassan? Ahora lo sabes. Viví esta desesperación por muchos, muchos años. Igual que tú, ¿comprendes? Ojos, manos, piernas. Estuvieron atados siempre. Sabía que mi hijo estaba vivo y no pude verlo ni tocarlo. Jamás lo escuché decirme madre y yo nunca le dije hijo. ¿Ahora entiendes lo que siempre sentí? ¿Ahora puedes comprenderme? Señor Yahis, ¿estás seguro de hacer esto? Kerime, ¿qué pasó? Levántala. Arriba, vamos. Oye, es fuerte, ¿no? Logró desatar el nudo marinero. Cállate, ¿ya terminaste? Te estoy preguntando si ya terminaste. Todo está en orden. La tarea está completada. Cuando oscurezca, será la hora. Qué pena.
sigue hablando de procedimientos. No me importan sus procedimientos. Hassan está en problemas. Disculpe, oficial, tiene que hacer algo y lo tiene que hacer ahora. Señor Yehiz, entiendo que esté preocupado. En 24 horas no podemos declarar que una persona madura e inteligente se haya perdido. Imposible. ¿En verdad se cuentan las horas? Le digo que se perdió anoche. No tiene identificación, dejó todo en casa. Le digo que encontré tirado su teléfono. Comprenda que no podemos perder un solo minuto. Señor Yehiz, ya enviamos el teléfono para que un experto lo analice. Por favor, se lo pido, sea más paciente. ¿Paciente? ¿A dónde va, señor? Voy a encontrarte. Lo voy a hacer. Esa joven, ¿qué hizo para que la quieras matar? Escúchame, si no la mato ahora, ella va a matar a mi hijo algún día. Qué pena. Se metió con la persona que no era la correcta. Eso no es todo. Hay otra persona. Existe alguien más que quiero casar cuando se oscurezca, Sadiq. El doctor me dijo que mi problema es desorden de personalidad narcisista. Dime una cosa. La estafa y el intento de homicidio están incluidos en este paquete. Te noto sospechosa. ¿De qué te ríes? Dime si le dijiste algo para que huyera. ¿Dónde está? ¿Dónde está Hassan? ¿Qué es esta tontería, Yehiz? No tiene nada que ver conmigo. No sé dónde se encuentra Hassan. No voy a creer que no sepas nada. Es mentira. Si no confiesas, la policía te arrestará. Anda, ¿qué esperas para llamarles? Anda, por favor, llámalos. Neil, ¿no habías intentado esto antes? ¿No intentaste matarla? ¿No quisiste quemarla viva? Ya basta. Sí lo hice. Pero ya no tengo ninguna relación con ella. No tengo idea de dónde esté. La señora Facilet te acusó de algo. ¿Qué es? ¿Qué es lo que sucedió? La señora temía que dijeras algo. ¡Neil! Está bien. Tienes razón, su madre me acusó. Ella entró aquí cuando Sinan y yo nos dimos un beso. Así es, eso ocurrió. ¿Y la señora nos vio, sí? ¿Está claro? ¿Se besaron? Así es. Mira, Yehiz, de verdad, trata de entender que no sé dónde puede estar. Esta vez no hice nada, yo no hice nada, ¿es verdad? Si no fuiste tú, entonces ¿quién? Olerdal, ¿hay noticias? ¿Pudieron acceder al teléfono? ¿Qué ha pasado? No puedo acceder, señor Yehiz. ¿Cómo que no puedes? ¡Perdemos tiempo! ¡No debería ser tan difícil! Señor Yehiz, creo que el proceso terminará en la noche. No me dan mucho tiempo aquí, estoy... intentando obtener información con mis amigos de la academia. Tenga paciencia. Está bien, por favor, dense prisa. Farah, no es el momento. Yehiz, no me cuelgues, por favor. No. No está por ningún lado, no hay noticias, la policía no habló. Hassan tampoco. Yehiz, mira, te pido amablemente que respires. No puedo creer que te diré esto, pero por favor, usa la lógica. Escucha, no puedes resolver esto tú solo. Esa chica tiene una madre, una hermana y a Sinan. Así que, por favor, dile a alguien más y olvídate de esto, Yehiz. Su madre no está bien.
Su hermana está embarazada. Sinan. Para eso está Sinan. Pero no quiere ayudarme. ¿Qué clase de hombre eres? ¡Dime! Sinan, ¿qué haces? ¿Por qué te molestas? Solamente es una bandana. ¿Qué quieres hacer, Hassan? ¿Sabes lo que quiero? Quiero irme. Irme a un lugar muy lejano. Irme a una cueva y entonces poder estar allá sola. Bandana. Esa maldita bandana. Llamada de Yahis. Contesta. Responde el teléfono, por favor. Contesta, Sinan. ¡Contesta! Contesta tu teléfono. ¡Contesta al menos una vez, Sinan! Llamar a Hassan. No, ¿qué dirás cuando me contestes? Llamada de Yahis. Apagar teléfono. No puedes esconderte, Sinan. No puedes huir siempre. Erdal, estoy dirigiéndome a la mansión. Hablaré con mi padre. Creo que él necesita saber esto. Cuando tengas noticias, por favor, avísame, ¿de acuerdo? Sigue así, no pares. Anda, te espero. La perdí un instante. Maldita sea, la perdí un instante. ¡Estúpido Yahis! Desconocido. ¿Hassan? Tú eres Yahis Ejemé. Dígame qué quiere. Supe que estás preocupado por Hassan. ¿Quién eres? ¿Dónde está Hassan? ¿Dónde está ella? Espera, tranquilo. Hagamos un trato. ¿Qué trato es? ¿Dónde está Hassan? ¡Quiero hablar con ella! Mira, sé cómo llevarte a Hassan. Si vas con la policía, estarás firmando su contrato de muerte. Está bien, quiero escuchar la voz de Hassan. ¡Dale el teléfono ahora! Recibirás mi llamada cuando anochezca. ¡Espera! ¡Dale el teléfono a... ¡No! ¡No cuelgues! ¡No dejes el teléfono! Thank you.
¿Dónde estás, imbécil? Tengo que ir al baño. ¿Cómo te descubriste la boca? Tengo que ir al baño. Voy a ponerte más cinta. Te digo que necesito ir al baño. ¿No me escuchaste? Cállate. ¡Vamos, Serdán! ¡Responde! ¡Encuéntrala! ¡Maldita sea! ¡Maldición! Quiero hablar con Hassan ahora. Quiero escuchar su voz ahora mismo. Sube al auto. Y detente en la primera caseta telefónica de Beikos. ¿Entendido? Te dije que quiero escuchar la voz de Hassan, ¿entendiste? Mira, somos dos. No intentes engañarnos porque si lo haces, nadie verá a la chica jamás. Hola, escucha. Hola. Beikos. ¿Me escuchas, Hassan? Mira. Es tu último aliento. Estoy esperando eso. Porque quiero que disfrutes hasta tus últimos suspiros esta noche. Antes de enterrarte totalmente, llamaré a mi hijo para que me dé su bendición. Sinan. La persona que está llamando no puede responder. Mira, en este momento. Por favor, deje un mensaje después del tono. Es por tu culpa. Ve lo que le pasa a mi hijo por tu culpa. Está muy angustiado. Él te va a olvidar. Te va a olvidar para siempre. Te lo juro.